le va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en la República Argentina, en la provincia de Santiago del Estero, para lo que va a ser este encuentro trascendental en esta Liga Sudamericana Femenina que se juega aquí en la República Argentina y en la provincia de Santiago del Estero, en la ciudad capital, más precisamente en el Estadio Ciudad, en el Estadio de Quimsa. Ahora ya nosotros preparados para lo que va a ser este partido, a donde la que gane va a ingresar al Final Four. La que pierda está ahí. No podemos decir nada, no podemos manifestar, teniendo en cuenta que tres son los grupos y que la mejor segunda estará, en este caso, ingresando al Final Four. Ahora sí. Bueno, me acompaña mi compañero de estos días. ¿Está bien? Así que bueno, Raulito, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo te va, Jorgito? Un saludo grande a toda la gente que nos está siguiendo a través de FIBA Américas. Un duelo que va a tener ese condimento de final, por supuesto. Los números mandan, los números y la calculadora en mano es la que va a dar de qué hablar. Si no me falla la calculadora, te puedo decir que el equipo paraguayo ganando clasifica. Bien. Porque obtendría los tres triunfos, al igual que el equipo de Bolivia. Ahora, ¿qué pasa con el mejor segundo? Claro, eso es lo que manifestaba. Está ahí, no se sabe todavía. Teniendo en cuenta los otros segundos de las otras zonas, tenemos un equipo de Rocamora que tiene un récord, ya te lo voy a pasar a compartir, que es del grupo A. Menos 15. Tiene un récord negativo. Exacto, porque es menos. Cuestión que le viene bien a cualquiera de estas dos chicas, de estos dos grupos de chicas. Grupo B, tenemos a Boca de Ecuador con un más 20. Bien. Ese es el rival. Ahí está. Al que hay que medirse hoy, teniendo en cuenta lo siguiente: que Félix Pérez Cardoso tiene un más 23. Es decir, hoy perdiendo Félix Pérez Cardoso por 2 puntos... Se clasifica. Ganando, entra cualquiera de los dos. Ahora el tema del equipo boliviano. ¿Ah, sí? Carla Zeta tiene un más 14. Perdiendo, por ejemplo, por 1 punto, que lo mínimo con lo que puede perder, tendría un menos, tendría 13 a favor. No le alcanzaría para superar los 20 puntos a favor que tiene el equipo de Rocamora. De Boca de Ecuador. Entonces, pasando en limpio. Sí, señor. El que gana clasifica. Si pierde el equipo boliviano queda fuera. Si pierde el equipo de Paraguay, hasta por 2 puntos. Muy bien, ahí está nuestro compañero, nuestro comentarista Raúl Guzmán. El agradecimiento a toda la parte técnica de este streaming FIBA América aquí en Santiago del Estero. Camarógrafos, ayudantes, auxiliares, director de cámara, tratando de poder que usted se sienta más que cómodo en esta jornada. Saludo grande para los hermanos bolivianos, saludo grande para los hermanos paraguayos. De estos dos equipos, uno va a ingresar al Final Four. Vamos directamente a Carla Zeta, que lo vemos, en este caso a la número 7 Rojas, a Nicole, a la 23, Thompson, la 99, Rodríguez, la 77, María Carmona y la número 4, Johnson. En el equipo paraguayo, la 3 para Peralta, la 1 para Mercado, la 11, en este caso para Armesto, la 2 para Batix. Y la pelota se va y larga. Me falta una. ¿Qué me falta? Ahí la 16, perdón. Galas Mestres. Ha comenzado el partido. ¿Qué partido tendremos, Raúl? ¿Qué nos puedes anticipar? Es la final del torneo. ¿Sí? Mira cómo comenzó. Mira cómo comenzó Johnson. La conversión y el doble, en este caso, para el equipo de Carla Zeta. La pelota la tiene Mercado. Marca hombre. Equipo voluntarioso, el boliviano. Sacaba larga. Bastis. Ahora quería la tapa. Desde atrás llegaba Johnson.
cuando habilitaban en este caso a Peralta. A ver, reposición para el equipo paraguayo. Arrancó con todo Alexis Johnson. Un doble largo, especialidad de la casa. Y una jugada defensiva para ya poner la primer pared en la defensa del equipo de Carla Zeta. Vamos a ver cómo juegan los nerviosismos. Hay un lugar en el Final Four y con un resultado se puede dar un segundo lugar entre que entrarían estos dos equipos. La pregunta, dijimos, sí, disculpa señor, Jorge, dijimos va a ser un torneo apasionante. Marraba, en este caso Thompson, saliendo rápidamente a través de Mestres. Va la española, lanzamiento forzado, el rebote le quedó para Thompson. Sale lentamente la jugadora, se le entregó para Rodríguez, marcando cuernito la jugada en ofensiva. Ahí está, atorada por la misma, va, le ganó, le cometía falta. Para mí hubo falta. A ver, sí, hubo falta. Es así. La falta se la van a marcar a la número 3. A la número 3. Peralta. Exactamente. A Marta Peralta. No, perdón. Nos a la rectificamos, uno. Sí. A María Mercado. Ahí está. Nos rectificamos. A Yasmín Mercado, la capitana. Exacto. Vemos la repetición. Sí, cortó ahí falta, en el. Hubo falta. Convierte pelota. El primero. Rodríguez, que viene teniendo dos partidazos, se despertó ayer frente a Malvin en el mejor momento, porque remontaron 14 puntos, Jorge, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, sí señor. Voluntarioso, solidario. Bueno, hay muchas expresiones y sinónimos por este equipo de Carla Zeta. La pelota la tiene Mercado. Asistencia para Armesto. Marraba en el lanzamiento, el rebote le quedó para quién, para la voluntariosa, María Carmona. Lo voy a seguir alabando, así sea, cual sea el resultado de este equipo de olvidarlo. Thompson, va Thompson, la asistencia, caminó. Bueno. Falla técnica clarísima. Fundamento. De frente al aro, Carmona. Movió primero el pie, pivó, después picó la pelota. Y una chance que pierde de aumentar la brecha. Se nota el nerviosismo en Félix Pérez Cardoso, pero sabemos que tiene jerarquía y eso no se discute. Por supuesto, la pelota la tiene Bastitz. Lanzamiento amarrado, rebote le quedó para quién, el segundo, si no me equivoco, de Johnson. Es así. Va saliendo Rodríguez, ahí va Romina. Va Romina, traslada a Romina. Asistencia para Thompson. Buscó el lanzamiento de tres. ¡Qué facilidad que tiene! ¡Qué facilidad! ¡Triple! ¡Triple para Carla Zeta! Triple para Thompson, que se pone 7 arriba, parcial de 7-0, pasando ya los 2 minutos y medio. Tiene que aparecer esta señorita en Cardoso. Ahí está, lo estaba esperando. Gana Mestre la conversión, el doble. Por supuesto, 3 iban a marcarlo, ¿no? Llegó lentamente, botó en el aro y pudo ingresar. Se la robaban a Rojas, muy atenta estaba. La pelota va saliendo ahora para Peralta, va Peralta, la tapa de Johnson. La tapa de Johnson. Va a haber reposición o el bloqueo. ¿Cómo es? ¿Tapa o bloqueo? Le pregunto, comentarista. Lo que cobraron es tapa. Bueno, está bien. Ahí está, vemos bien la repetición. Mire. Corre Peralta, Johnson la fue midiendo. Segundo tapón para Alexus. Va Armesto, lanzaba, amarraba el lanzamiento. Tercer rebote de Johnson en lo que va del partido. Restan 6.51, 6.50. 7-2 está ganando el equipo de Carla Zeta. Rodríguez. Johnson. Trinity. Batiste. Ahí está, marcándola la falta. Segunda falta para Jazz Mercado, que salió en la ayuda. Terminó enganchándose con Alexus, que hoy está muy trabajadora desde los dos costados. Y muy callada. Una jugadora que ayer estuvo fastidiosa la mayor parte del partido frente a Malvin. Una defensa de Malvin que estuvo precisa por lo menos 30 minutos de partido. Y ya las piernas no respondieron. Y de eso se aprovechó Alexus. Para hacerla
jugadora clave en este sentido en el último cuarto. Va el lanzamiento de Mercado, Marraba el lanzamiento, el rebote le quedó para Thompson. La lleva Thompson, se le entregó para su capitana, para Robina Rodríguez. Va Rodríguez, vamos a ver cuál es el movimiento que realiza en ofensiva el equipo de Carla Z. Thompson, la tiene Thompson, para Johnson, va Johnson. Hubo falta, sí, lo sacaba. Cuando la falta, quiso girar, la sacaba. Hubo la falta, falta, se la van a marcar a la jugadora Trinity Baptiste. La primera falta para ella. Tres ya en el cuarto. Todavía faltan 5 minutos 54 para que termine el primer cuarto. Se está complicando Félix Cardoso desde lo colectivo en faltas. Y Johnson, que suma su punto número 3. Sí. La tercera. Vamos. Decíamos, a ver qué... sí. Jorge, el equipo de Oruro tiene tres patas en ataque fundamentales. Esta es una, Alexis Johnson, Catrión Thompson y Romina Rodríguez. Las tres son las únicas que convirtieron hasta el momento los 9 puntos de Carla Z. Bueno, y también están ahí, ¿no? Es como Batips, el lanzamiento y el doble para Trinity. Digo, hay tres reina y después hay voluntariado en general. Ahí está el lanzamiento, Marraban el lanzamiento, el rebote le quedaba para Trinity Batiks. Se viene a toda velocidad la estadounidense. Se frena 9-4, 5-21, está ganando Carla Z. Armesto, asistencia era para qué sector, para Peralta. Marca bien, buena zona del equipo de Carla Z. Ahí estaba rompiendo, buscaba por qué sector, lanzamiento forzado y en el aire nuevamente arriba se quedaba. ¿Quién podía ser? Johnson. Cuarto rebote, si no me equivoco. Cuarto, es así, 2 tapones y 4 puntos para Alexus. Va Carbona, lanzamiento, se quedaba corto, el rebote le quedó para Betis. También otra rebotera en este momento. Asistencia por aquel sector para Marta Peralta, la tenía Peralta, ahora Batis, lanzamiento del doble. De ahí es muy efectiva Trinity. Y el doble para ella, 9-6, se puso a 3. Se puso una posesión el equipo de Paraguay con una Trinity Baptiste que ya suma 4 puntos junto con los 2 de Galamestres. 2 de las patas ofensivas ahora sí del equipo paraguayo. Va Rodríguez, quiere encontrar el hueco, encontró, pero se lo tapaba. Se le va larga, larga la que tocaba, la pellizcaba. En este caso Julieta Armesto, tendrá reposición el equipo de Carla Z. Paradito. La expectativa y el silencio lo dice todo, ¿no? Se escucha únicamente a los entrenadores y a nosotros, por supuesto, que somos medio gritones. Thompson. La tiene Thompson. Va Thompson. Se puede de un lado para otro. De aquí va a salir la cuarta finalista. Muy, pero muy buena defensa del equipo paraguayo, ¿eh? Muy, pero muy buena defensa. Tapándole los espacios, evitando las penetraciones, dejando que Johnson y Thompson tomen malas decisiones. Es ahí en donde Félix Pérez Cardoso puede empezar a construir, sí, señor. ¿Por qué no? Un partido diferente. Hubo falta, cuando, ataque. Hubo falta en ataque, lo sacaba con el brazo a Carmona. Segunda falta para Baptiste. Bueno, ahí está para Trinity, la segunda. Seguramente en el pensamiento del técnico, ¿qué estará pensando? Equipo que no sé hasta dónde va a dar las piernas hoy, ¿eh? Desde ya le digo, porque las 2 jornadas anteriores fueron a todo nada los 2 equipos. Y no son equipos largos, Jorge. No, para nada, por eso manifestaba. Si bien eso. Tienen el cupo completo de jugadoras, que son 12, no están utilizando a las 12 jugadoras. Félix Pérez Cardoso y Carla Z. Por ejemplo, Carla Z viene utilizando en promedio 7 jugadoras por encuentro. Sí. Papa Tixe, la falta era de Carmona. Cuando volaba la norteamericana, Trinity. A ver, lanzamiento, el doble anterior de Rodríguez. Primera falta del equipo boliviano. Recordando que ya está penalizado el equipo paraguayo. Exactamente, hay una gran diferencia en cuanto a los roces. Vemos la repetición. La falta sobre Trinity de Carmona. Ya vamos a ir con las salutaciones. Por supuesto. Mucha gente nos está siguiendo a través de FIBA Américas con esta gran final en Santiago del Estero. Primer lanzamiento que sí, 5 puntos para Trinity, goleadora del encuentro hasta el momento. Ahí está Batix, segundo lanzamiento, también conversión al 100%. Va saliendo lentamente a través de Roja, la lleva Nicole. La tiene Nicole,
La asistencia para Rodríguez. Ahí está Romina, se mueve de un lado para el otro, va trasladando ante la marca de mercado. Giraba, qué bueno el giro, qué bueno el giro, la experiencia. Lo manifiesta y también cómo juega. Batik solo frente al cristal, conversión. Rápido en el movimiento también el equipo de Félix Pérez y el doble. 13 a 10, palo a palo el partido aquí en Santiago del Estero. La que gana, y en este caso, si gana el equipo boliviano, se va a clasificar para el Final Four. Si pierde el equipo de Félix Pérez por 2 puntos, ahí está para clasificar también, ¿no? Como mejor segundo. Hasta me animaría a decirte que por 3. También. Porque después del desempate, si llegaran a empatar con el menos 20, con el, perdón, con más 20, junto con Boca, los goles a favor cuentan. Y ya hoy, sin jugar prácticamente, sin convertir tantos puntos, el equipo paraguayo tiene más diferencia que los otros. Que los otros equipos. Qué atenta estaba Rodríguez, que ella roba la pelota. Se la robaba. La asistencia va a ser larga. Ahora buscándolo a Rojas. La tiene Nicole. Se acomoda el cabello. Va buscando de un lado para otro. Se mueve. Vamos a ver. Traslada. Frenada ante la marca de Batik. Quiere, va buscando en el movimiento. La toma Thompson. Va, ¿cuánto le queda? 6, 5, 3, 2. El lanzamiento largo, no pegó en nada. El rebote le quedó para Mercado. Va saliendo rápidamente para Mestre. La lleva Gala. Se frena. Prefiere directamente para... Llegaba por detrás. Cuando asistía, en este caso Mercado. Armesto. Le cometen falta. Tendrá movimiento debajo del cristal. En ofensiva el equipo de Félix Pérez. 13 a 10. Está ganando el equipo de Carla Zeta. Hay minuto solicitado por Marcelo Eduardo Mendieta. Exactamente. Un equipo como Carla Zeta que en este pasaje del partido se está viendo superado por Félix Pérez. Si bien no está llegando al empate como se espera, pero la actitud es distinta. El envión anímico del equipo paraguayo ha cambiado y el partido no esperábamos menos, Jorge. El ida y vuelta es propio de una final. Se están jugando el pasaje al Final Four. Y es ahí en donde está empezando a verse los nervios, las imprecisiones y, por supuesto, las jugadoras de jerarquía. Déjame compartir algunas salutaciones. Nos están viendo más de 700 personas hasta el momento por FIBA Américas. Zulmira Mascareño. Un saludo también para Alex Huanca, Renato Román, José Samuel Payares, para Daniel Valdés, Leandra Fernández, Raimi, para Israel Guzmán Rivero, Alejandro Santos. Un saludo para todos. Muchas gracias por sumarse y por compartir con nosotros desde donde estén lo que amamos tanto como es el básquetbol. Muy bien, gracias Raúl. El agradecimiento por todas aquellas personas que cómodamente sentada, supongo, algunas paradas, el nerviosismo juega de lado para cada uno de aquellos que están apoyando, que son hinchas de estos clubes, de Carla Zeta, de Félix Pérez. Algunos de estos dos equipos se va a clasificar al Final Four. Después seguramente estaremos reiterando lo que manifestó nuestro comentarista Raúl Guzmán. Por ahí hasta le cambio el apellido, Raúlito, perdón. La pelota para, en este caso, Gala Mestre. Sacaba larga, llegaba Armesto para Gala. El lanzamiento giraba a la americana. No quiso ingresar. Armesto, para mí había más de 3 segundos. Pero bueno, ¿no se cobra más eso? Digo, los 3 segundos de retención. La triplicaron a Armesto. Por eso le digo. Podrían haber cobrado falta tranquilamente también. Bueno, pero robada, amarraba en el lanzamiento. La pelota no la tiene Félix Pérez. La asistencia para Mestre. Está buscándolo para Mercado. La tiene Mercado para Peralta. Va Peralta, se postea. La tocaba la recién ingresada, la número 5. Estamos hablando de Leila Uchani. Que tendrá... Es la primera falta y tendrá lanzamientos. A ver, va a hablar. Va a hablar el juez. Siempre. Que calmen, que tranquilicen un poco el banco. Obviamente las protestas de Félix Pérez Cardoso, porque vieron que podrían haber sido una falta contra la jugadora Armesto. No se vio desde aquí, yo no vi falta. ¿Qué quiere que le diga? Puedo estar equivocado, ¿no? Por supuesto. La conversión, la primera, simple, para Marta Peralta. Se pone a 2.
con posibilidad de ponerse a uno. Vamos a ver si es efectiva. Marta, la paraguaya de 20 años. La conversión simple. La pelota le quedó para Johnson. Esta se la entregaba, en este caso, Uchani. La lleva Uchani. Va buscando ante la marca de mercado. Asistencia para Rojas. Allá la tiene Nicole. Vamos a ver qué hace, cómo se manifiesta. Buscó para Thompson. Se va a mover, va a lanzar. Fíjese en el movimiento. Qué bien que lleva la marca. Giraba, lanzaba. Marraban en el lanzamiento, la peleaba mercado. La va a tomar. Y la fecha dice que es para Félix Pérez. Exactamente. Buen rebote de Jazz Mercado. En un momento donde Thompson no está tomando buenas decisiones. Está siendo bien marcada y los lanzamientos son exigidos más que nada por el reloj. Es un momento en donde faltan 49 segundos. Félix Pérez Cardoso logró emparejar el partido. Está a un punto. Puede pasar al frente, Jorge. Sí. Falta un montón todavía. Hay dos posesiones. Y hasta tres, me animo. Según si haya traslado largo. La pelota la tiene Armesto. La asistencia era para Peralta. Ahí está para Mestres. El lanzamiento de dos. ¿O triple? Triple. Doble era, ¿no? Sí, doble. El doble para el equipo que pasa al frente. El equipo de Félix Pérez. 14 a 13. ¿Quién va a terminar? ¿Rojas? No creo. A ver. Ella. Johnson. Va Johnson. Va Johnson. De un lado para otro, claro. Le cometían falta. Valía, ¿eh? Valía, valía. Valía, valía, valía. Va a tener dos lanzamientos Alexus. La falta se la marcan. ¿Le dije tres posesiones? Bueno, ahí está. Ahí está. Se la marcan a la jugadora número 12. En Félix Pérez hablamos de Ana Belén Brites. Recién ingresada. Bueno, tendrá lanzamiento, concentración. Dos botes al parqué. Americana al aire, no quiso ingresar. Puede empatar. El score dice todo, ¿no? Cómo se está jugando el partido. 14 a 14, score muy bajo. 14 a 14. La conversión en este caso de Johnson. Tiene 5 de sober personal. Va saliendo rápidamente Gala Mestres. Ella la va a terminar. Ante la atenta mirada de la marca de Johnson. Se termina, le quedan 3, le quedan 2. Le queda 1, va Peralta. Lanzamiento. Final. Final, 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 final. De este primer cuarto con este resultado parcial. 14 para Carlos Zeta. 14. Carlos Zeta. Carla Zeta de Bolivia. Y para Félix Pérez de Paraguay. 14. Ha concluido este primer cuarto con un marcador, se registra muy bajo y eso manifiesta nerviosismo, ansiedad y como quieras llamarlo. Pero para eso está nuestro comentarista, el señor Raúl Guzmán. Lo dijiste vos, Jorge, un partido parejo, propio de una final internacional también, en donde bolivianas y paraguayas van a dirimir un lugar en el Final Four, donde estamos también chequeando información, hay que decirlo sobre la marcha, porque hay diferentes interpretaciones. Y obviamente vamos a tratar de tener la información certera de qué sucede con el equipo que pierde en este caso. Y apreciamos también las correcciones que nos lleguen a hacer a través de los comentarios de YouTube. Para destacar siempre en Carla Zeta las tres patas de este equipo de Oruro, que ofensivamente es un equipo poderoso. Tiene una jugadora como Romina Rodríguez, base de la selección de Bolivia, que mostró sus jerarquía. Su jerarquía. Sí. 6 puntos para ella, 5 para Alexus Johnson, que trabajó más en el aro defensivo que en el ofensivo. Y una Catrion Thompson, que le está costando más de la cuenta, propio de una buena defensa de Félix Pérez Cardoso, que fue creciendo de menor a mayor a lo largo de este primer cuarto. Pero fíjate vos que si hablamos de Thompson, es una jugadora que en cualquier momento puede aparecer. Es lo que ya tiene. Ya demostró en los dos partidos anteriores. Exacto, por eso lo manifiesto. Y a poco va. A lo mejor juntando... hasta el primero o segundo cuarto, hasta capaz que no va a convertir. Pero después en momentos tan necesarios para su equipo, como pasó en los dos partidos anteriores, apareció. Tal cual. Una muy buena jugadora también. Quien apareció ya a tiempo es Trinity Baptiste, con 8 puntos, siendo clave en la remontada de este equipo de Félix Pérez, acompañado por Gala Mestres y por Marta Peralta, que también se sumó en el goleo. 3 jugadoras por lado convirtieron, pero siempre destacándose las foráneas,
o jugadores franquicia, en este caso, quien lleva la pelota como Romina Rodríguez. La pelota es para el equipo de Carlos Zeta. La tiene Thompson. Ante la... buscando la cortina con Holguín. Va Thompson al lanzamiento. Dos se quedaba corta, la peleaba ya. Como siempre, la luchadora Holguín. Qué luchadora que es. Qué sacrificada. Y eso se valora. A veces silencioso. En algunos casos, no se da. O sea, buscando ahora, ingresó Dayana Salazar. La pelota la tiene Mestres. La asistencia era para Peralta, le comete falta Rodríguez, la número 99, que va a ser la primera para ella, si no me equivoco. Exactamente. Va a haber reposición, 14 a 14, empatado el partido. Ha comenzado el segundo cuarto, estamos en la provincia de Santiago del Estero, en la República Argentina. Liga Sudamericana Femenina. Uno de estos dos equipos jugará al Final Four. Lanzamiento de Gala Mestre, que está queriendo aparecer. Y el doble para el equipo que ahora está arriba. Félix Pérez por uno, por dos puntos. 16 a 14. Rodríguez. Asistencia para Johnson. Va Johnson, le va a ganar. Sí, en el lanzamiento. No tuvo efectividad. Pero cuando... implementó, haga de cuenta que fue como en un pique de un auto. Puso primera, segundo, tan rápido. Así fue en el movimiento de piernas. En este caso de Johnson. Para la falta. Ahí está, mire. ¡Tac! Ya le había ganado la posesión. El lanzamiento no tuvo efectividad, pero tendrá dos libres. El primero, conversión simple. Para empatar el partido en el caso de que convierta Johnson. Concentración, dos piques al parqué. También conversión simple, empatado en 16. Restan 9 minutos 5 segundos para terminar el segundo cuarto. Una aclaración enorme, Jorge. Sí, por favor. Gracias a la gente que nos sigue a través del chat en vivo por FIBA Américas. Hay que esperar el último partido para saber quién clasifica como mejor segundo. Porque entre Kimsa y Malvin se van. Va Johnson, ya estoy con usted. Va Johnson, la pelea Johnson. Ojo, ojo, pisó mal Johnson. Cambio. Cambio, cambio, cambio. Pisó mal el tobillo. Tobillo, me parece que pisó a alguna colega. Me parece y que... Y pisar el pie a otro jugador es inevitable, una lesión en el tobillo. Vemos la repetición, roba la pelota a Alexus Johnson. Camino al aro, llega a la defensa de Peralta. Los dos pasos. Ahí es donde... termina pisando mal con el pie derecho Alexus. Esperemos que no sea nada porque es fundamental. La MVP del grupo C. Sí, no tenga dudas. Aprovechamos para completar la información, Jorge. Sí, ahí está, por favor. ¿Por qué hay que esperar el resultado de Kimsa Malvin? Bien. Para dirimir el mejor segundo del torneo. Sí. Porque de acuerdo a cómo salgan Kimsa y Malvin, se va a dirimir el último de la zona. Entonces, quien salga segundo va a eliminarse el resultado de que tuvo con el peor de la zona. Para estar en igualdad de partidos con Boca de Ecuador, que era una zona de 3. Es decir, recién ahí, si gana Kimsa, va a tener más, más 18 a favor. Es decir, si Kimsa hoy pierde, el segundo matemáticamente va a ser Boca de Ecuador. En el caso de que se den aquí otros resultados. No pisa, no puede pisar Johnson, ¿eh? Lamentablemente. Bueno, la importancia de la solidaridad, en este caso del profesional del equipo de Félix Pérez, que la va a atender a Johnson. Eso también hay que destacarlo, Raúl. No sé si se entendió mi explicación. Sí, más o menos, más o menos. ¿Quién salga último? Sí. Se va a eliminar el partido con el segundo que termine... en la derrota del equipo que pierda hoy. Se va a eliminar el partido con el segundo para tener igualdad de partidos. Partidos jugados. Con exacto. El segundo, que es Boca, el que hasta el momento está bueno, clasificando. Bueno, y ahí muy bien. Se va a ver la diferencia de gol. Va a tener la posibilidad de poder relatar ese partido, así que quédese tranquilo. Y le dejo los números. me deja los números para mí. Lanzamiento, la falta, en este caso, sobre Manuela Ramírez López. Marró el primer lanzamiento, buscará el segundo. 16 empatado. 17 a 16 gana Félix Pérez en este segundo cuarto que recién está iniciándose. Recién. Va llevando la pelota a Rodríguez.
que tendrá que empezar a ver su experiencia, su jerarquía, de poder sostener este resultado ahí, tan solo por un punto, de perder, de poder pasarlo, de sostenerlo. Y habrá que ver cómo y de qué manera responde Félix Pérez en este sentido en ofensiva, para poder aumentar o no la ventaja. La pelota la tiene Rodríguez. Rodríguez encontraba con mano izquierda, lanzaba, la peleaba Carmona, pero siempre está atrás alguien. La falta de Thompson sobre Gala Mestres. A ver, reposición para el equipo de Félix Pérez. Primera falta para Catrión Thompson. Esperemos que Carla Zeta no sienta tanto la ausencia de Alexus Johnson, porque va a influir mucho en el partido. Y en lo que nosotros esperamos, que sea un partido entretenido, con la paridad que se merece una final. Pero aparte son trabajadoras las bolivianas. Sí, también, otra de las cosas para resaltar. Hay la asistencia, muy bien. Y el doble, en este caso, de Ana Belén Brites. La conversión, 3 la diferencia. Marcando jugada número 2, Rodríguez. Se la da para Thompson. Se frena Thompson ante la marca de Mestres. Giraba la jugadora para Carmona. Ahora para Rodríguez. Va Rodríguez, se anima al lanzamiento de 3. Pegaba en el soporte, nadie en el rebote. La ganaba Mestre, pero siempre luchadora. Ahí está, casi se la pellizcaba. En este caso, Holguín. Lentamente va saliendo Salazar. La asistencia para Peralta. Va Peralta, ganaba el espacio, volaba. Y la falta, en este caso, de Carmona. Tendrá lanzamientos el equipo paraguayo de Félix Pérez a través de Marta Peralta. Que de a poco, Jorge, va encontrando los espacios, se va animando a penetrar, a encontrar esos espacios que... Ahí está, mire. Antes la ocupaba Johnson. Sin Johnson en cancha, hay una... diferencia, por supuesto. Una equidad en planteles que le da la posibilidad a Félix Pérez Cardoso de poder buscar otras alternativas a las ofensivas que por lo general venía manejando con una defensora, en este caso, como Alexis Johnson. Bueno, primer lanzamiento convertido de Peralta. La quería sostener Armesto, la había pellizcado como para quedarse con la misma, pero quedó para Rojas. La tiene Rojas, la asistencia para Rodríguez. Para Rodríguez, se mueve de un lado para otro. Esta buena jugadora, muy buena jugadora para Carmona, la sacrificada Carmona, prefiere ahora buscando para Holguín. Va Holguín, se equivocaba, la estaba robando Peralta, sale a toda velocidad Mestre, viene Mestre, se le va a escapar, se le escapó. Se enoja consigo misma. La española, cuando restan 6:36, al menos se la nota caminando, la vendaron, ¿no? Mal hecho de no vendarse también Johnson. Son a veces porque le molesta. Son hábitos que hay que... no se sienten cómodos. Lograrlo, ¿no? Vemos Mestres. Se le escapa. Quiso tomar la pelota entre sus manos. Se le fue afuera. Se va a sentar Gala con 6 puntos. Ingresa en el equipo la vuelve la a número tomar. 14, Ximena Ibarra. Empieza a mover el banco Félix Pérez. La pelota la tiene Carmona. Asistencia para Johnson. La tiene Johnson, 6 minutos 13, 6, 12. Va Johnson, escondía la pelota, le falta de la número 5, me parece. A ver, o de la 14. Fastidiosa Thompson. No, la de la 23. 23. Muy bien. La jugadora. ¿23? No, ahí está la 5. Ah, la 5, sí, ahí me parecía. Ahí corrigió Danilo Monil. Diana Salazar. Diana Salazar. Decíamos, está fastidiosa Thompson, vuelve Johnson. Vamos a ver si puede, claro, estar probar en condiciones. Quiere se probar. Le ve la cara, algunos gestos todavía de pero dolor. Pero quiere jugar, quiere jugar. Y el, no, equipo de, y el equipo de Oruro lo necesita también. La pelota la tiene. Ahí está Carmona. Va Carmona ante la marca de Armesto. Casi se le escapa a la americana. Sacaba larga. Va Thompson. Se frena, buscaba el lanzamiento. Marraba en lo alto. Ganaba Carmona, pero no podía porque la estaban tomando. Así se manifiesta. Casi larga quería Peralta. Y en este caso me equivoco, era Salazar. La asistencia para Armesto. Buscó el lanzamiento, marró, pegó en soporte y el doble. Doble. Doble para el equipo de Félix Pérez, que va sacando diferencia. Ahora es de 6. Primero 2 puntos para Julieta Armesto, que ayer fue muy, pero muy importante en el triunfo frente a Quimsa. Con 17 puntos, con un trabajo defensivo
impecable. Está teniendo un gran torneo Julieta para ser elegida como una de las extranjeras del equipo paraguayo. Y es por eso que también sus dos puntos, la recuperación ahora en la falta en ataque por parte de la jugadora número 23. Hablamos de Thompson, que está nerviosa, está fastidiosa. Porque la marca también. Y porque la marca pegajosa del equipo paraguayo. No le gusta. No le gusta. Habitualmente a las norteamericanas, y en este caso a este básquetbol tan exquisito que se ve a través de las imágenes de jugadoras y jugadores que vinieron a la República Argentina, que hemos observado, son en este caso jugadores o jugadoras que no le gusta roce. Y está un poco en sí el deporte y el básquetbol sudamericano. Se contempla esa posibilidad de ser, hasta le permito decir, un juego sucio a la vez. Sucio, es distinto, ¿no? Totalmente distinto. Es distinto. Con aquellos que tienen mayor velocidad, que tienen mayor elasticidad, que no la van a tocar. Aquí es totalmente diferente. Podemos decir que el básquetbol latinoamericano, sudamericano sobre todo, es muy físico. El básquetbol europeo es más técnico. Sí. Es ahí en donde hay diferencias. Por eso también quienes vienen de España, tuvimos en Santiago, en la primera Liga Nacional que se jugó Olímpico Quimsa, tenían jugadoras españolas. Sí, sí, las recuerdo, por y supuesto. Y se veía técnicamente una gran diferencia con las nuestras, pero sobre todas las cosas, también una gran diferencia de las nuestras defensivamente con ellas. Claro, bueno, hay jugadoras que no defienden. Ahí vemos el tobillo vendado ya por parte de Alexis Johnson, tobillo derecho. Que se toca, son lesiones, le molesta. Son lesiones clave. Pero quiere jugar, vamos a ver si lo aprovecha. Félix Pérez, que hasta el momento lo está haciendo, está ganando 22-16, 5 minutos 26, 5 minutos 25. La pelota salía larga, Peralta de 3, pegaba el soporte, en lo alto se quedaba Rodríguez, la toma Rodríguez, casi se la pellizcaba, en este caso era Salazar. Va lentamente Rodríguez, baja de por medio, se le escapa, se le fue larga la pelota, va a haber doble, a ver. Lanzamiento con mano izquierda, mira, se quedó corto, no puedo creer que haya amarrado ese doble. Salazar, ¿qué pasa, Dayana? Marró el lanzamiento, increíble, cuando todos pensaban, decía que iba al doble directamente, no fue así. Capaz que la quemé. La pelota la tiene Rodríguez, para Rodríguez, larga la asistencia, está con mucha imperfección, se enoja consigo mismo. Hay que tener paciencia, Romina, demuestra eso. Un poco para alentarlas también a las jugadoras, ¿no? Cuando están así, con nerviosismo, ansiedad. Y busque el sinónimo que quiera. La pelota salía por aquel sector, la tenía Ibarra, digo, Brites. Bueno, el giro de Peralta, se quedaba corto, el rebote lo quedó para Rojas. La tiene Nicole. Sale lentamente Nicole. Falta mucho. Se quedó sin gol el equipo boliviano, ¿eh? Sí. Apenas 2 puntos en 6 minutos, Jorge. Y eso habla a las claras de una buena defensa del equipo de Paraguay. Que modificó, que se fueron a descansar Armesto, se fue a descansar Galamestres. El movimiento del banco. Perdón, no. La rotación del banco, porque en cancha, por ejemplo, hay 4 jugadoras de que vienen del banco. Empiezan a darle descanso a las jugadoras claves. Y también la falta de confianza que entró a jugar para el equipo de Oruro. Son factores a tener en cuenta. Y mirá que solamente 2 puntos. Continúa con esa sequía en ya casi 6 minutos. Bueno, muy bien. 8-2. 8-2, ¿no? ¿Está ganando? Exactamente. Está ganando el equipo de Félix Pérez en este cuarto. Asistencia era para Brites. Buscaba Armesto. Se le va y larga. La luchaba. La flecha dice que corresponde nuevamente para Félix Pérez. En el salto. Va a haber modificaciones. El regreso de Galamestres. Porque tiene que aprovechar en este sentido también. Hay que ser inteligente. Y para eso trabajan los técnicos. Pero bueno, el ingreso de Gala. Hay que ver cómo estarán de resto físico también. Esto recién comienza. Comentarista, recién. Por lo pronto, Baptiste descansando sus buenos minutos. Exacto. Porque la va a necesitar el equipo paraguayo. La pelota la lleva Rodríguez.
Entregó para Rojas, que quiere romper, sacaba rápidamente para Holguín. Holguín lanzaba, bueno. Después de la sequedad, volvió. Volvió a llover. Volvió a llover. María Cristina, Holguín y el doble para el equipo de Carla Z. 22 a 18. Armesto, la Argentina. La asistencia era para Brites. Sacaba rápidamente para Ibarra. Va Peralta, la falta de Holguín. Va a tener lanzamiento porque los dos equipos están penalizados. Se cargaron de faltas los dos temprano. Faltan todavía 3 minutos 17 y cualquier falta va a mandar a los equipos a la línea de los suspiros, pero como les saben pero decir. Pero fíjate vos, el goleo es muy bajo. Muy bajo, justo muy cuando bajo. Cortaba una de sus compañeras, la cortan con falta Peralta. Muy bajo el goleo, bueno. Propio de unas buenas defensas. Y es un partido definitorio. No conversión, la pelea Holguín, la toma ella, se la entregó para Thompson. Es un partido que se va a definir en los detalles. Y detalles, sí, detalles físicos con mayúscula, lanzamientos libres. La pelota la estaba tomando. Ahora sí, la flecha es para Carla Z. Ahí estaba luchando Ibarra con Thompson. El ingreso nuevamente de la número 5, Uchani. Se va a descantar Thompson, que también tiene que mover el banco, su técnico. Marcelo Eduardo Mendieta. Johnson. Asistencia para Rodríguez. Buscaba por allá la cortina. Casi implementada. Se la van a robar. Se la robó Ibarra. Se la dejó para Mestre, ahora para Ibarra. La tiene Ibarra. Se frena. Buscaba, llegaba desde atrás Mestre y el doble. Doble, doble del equipo de Félix Pérez. Triangulación, encontraron el camino del carril del medio. Apareció la española Gala Mestres, llegó como tráiler, dos pasos y bandeja, y aparece ella. Aparece Nicole Rojas y el triple, no había convertido en los libres y ahora se un poco con sed de revancha y el triple. 24-21 se sostiene, se mantiene, se acerca Carla Z, la asistencia era para Armesto, se la tocaba, se la pellizcaba Holguín, tendrá reposición, 2-16, los números manifiestan todo, este partido de nerviosismo, de ansiedad, busque el sinónimo que quiera, de aquí saldrá el club clasificado para el Final Four ganando, Armesto de 3, triple de Félix Pérez. Y empezó a calibrar la mira Julieta Armesto. Primera bomba para ella, que ayer también se despachó con muchísima efectividad. Lanzamiento de 3 puntos, falta en ataque de Holguín. Durísimo sobre Peralta. Una cortina en movimiento que pudo haber lastimado aún más la integridad física. A ver, la vamos a ver. La vamos a volver a ver. Me gustaría verla. Pero que de alguna... No tuve la posibilidad porque justo estaba anotando. Ahí está. En el movimiento... Ahí, la cortina en movimiento, el choque. No hubo intención, me parece. Me da la sensación. La volvería a ver, director. Y hay que ver, hay muchas veces donde la intención no cuenta. Exacto, porque está de espalda, fíjese usted. También se interpone ante ella. Hay minuto solicitado por Marcelo Eduardo Mendieta. Lo cierto, Jorge, es que esta pequeña luz de 6 puntos por parte de Félix Pérez se está de alguna manera materializando. Ahí está, fíjese. Gracias, director. ¿La pelota? En movimiento. No, en el movimiento. Cortina en movimiento. Claro, sí. Ahora falta. Sí, con el ángulo... Más largo. Más largo. Gracias, aquí director. Nos agarra un poco la corriente. No, yo fui, me tocó el toldo. Se puede apreciar mejor. Unos 6 puntos valiosísimos de Félix Pérez, que está haciendo las cosas bien. No volvió a aparecer Alexis Johnson. Preocupa en el equipo boliviano. Seguramente... La lesión en el tobillo está influyendo muchísimo en el andar de esta jugadora. Thompson nerviosa. Thompson. No, sí, y también Johnson, que de alguna manera no está en su plenitud física. No está en su plenitud. No lo puede demostrar. Se nota, es decir, no va a ir al choque, no va a saltar. Como lo Mirá, hace habitualmente. Se la ve rengueando. Como camina, claro. Por eso se la ve rengueando a la número 4 del equipo azul y amarillo. Por supuesto que cuando está caliente... No te duele, vos sabés. Te va a doler después. Claro, te duele después. El viaje a Bolivia va a ser doloroso para la jugadora.
Lo cierto es que la rotación en el Félix Pérez también está sirviendo, porque las jugadoras que vienen desde el banco están reemplazando de muy buena manera las titulares. Ahí está, la pelota la lleva Flores, que no la nombré en ninguno de los partidos anteriores. Ramírez, hubo una falta de Johnson. Como están penalizados, tendrán lanzamientos. La número 4, Johnson, y que será su primera falta. Justo me tapa a mí aquí. Exactamente, primera para el número 4. Equipos que no están cargados de fulles, tienen hasta dos faltas, la mayoría de sus jugadoras. Pero sí se está notando más fricción que en otros partidos. Y también los árbitros, ¿eh? ¿Usted dijo de algo importante hace rato? Hablaba justamente de los libres. De los libres. Ya después vamos, seguramente en la estadística nos dirá cuántos libres va errando el equipo de Félix Pérez. Ahora 4, al menos lo que estoy recordando en este momento. La pelota la tiene Mestres. Va buscando por ese sector. Qué bueno que la hizo. Se quedaba corta. Era Lola, era Launa Flores. Rodríguez. Rojas. La tiene Rojas. La asistencia es para Rodríguez. Retrocede. Se la entregó para Johnson. Va buscando el lanzamiento de dos. La conversión se la necesitaba. Y apareció. Y está mal Johnson. A pesar de la conversión, cada vez que pisa con el pie derecho, duele. Es doloroso. Y se siente en su andar, más allá de la jerarquía que porta, porque esos dobles lesionada es muy difícil hacerlo. Bueno, ahí estaba, la luchaba siempre la luchadora Rodríguez. ¿Quién más? Va saliendo para Rojas, la tiene Nicole. 27-23, está ganando el equipo de Félix Pérez. La pelota de Johnson, el lanzamiento de dos, amarraba el lanzamiento. La peleaba por allá Holguín, la está sacando Armesto. Se viene a toda velocidad, se frena, prefiere la pelota y se la entrega en este caso a Ramírez. Ahí está, la tiene la número 8, Flores. Ramírez, Flores, de un lado para otro. Va Gala, Mestre, amago, movimiento para... Se quedaba corto, había caminado, falla técnica, fundamento en el básquetbol, no me voy a cansar. A lo mejor la gente que nos está observando dice, ¿cómo dice fundamento? Ese pasito en la NBA no se lo cobra. Exacto. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Acá tampoco, ¿eh? Es el step back. Acá tampoco, le aviso. Caminan, un amigo me dijo, como cochero. La pelota la tiene Rodríguez para Johnson. Va a ser la última, le queda 4, le queda 3. Va Johnson, buscó el lanzamiento y el doble de Johnson. Doble, 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 doble. Cuando pensábamos que esto se iba a ir estirando, Johnson le dijo que no. Ha terminado este segundo cuarto con este resultado parcial. 25 para Carla Zita. 27 para Félix Pérez. Gana el equipo paraguayo. Director, nosotros tenemos una pausa bien larga cuando regresemos. Los comentarios y la planilla técnica de nuestro comentarista, señor Raúl Guzmán. Gracias.
officially. These two teams. This year's FIBA America Cup. We'll be right back.
bien, gracias. Gracias, compañero. Hola. Hola. Ahora sí, ahí está, gracias. Estamos regresando después de esta pausa que hemos tenido de este entretiempo en un partido muy parejo, pero para eso está nuestro compañero Raúl Guzmán. Raulito, comentame, decime. En un primer tiempo parejo, Jorge, en donde tanto bolivianas como paraguayas han tratado de explotar al menos sus fortalezas y tratando de castigar las debilidades de las otras. Ha habido una situación que fue bisagra en este partido, que es la lesión de Alexis Johnson, la torcedura de tobillo, que si bien mantiene todavía la actividad en cancha, la jugadora del equipo de Bolivia no es la misma. Y se siente en el andar del equipo de Oruro, que va a tener que buscar y va a tener que tratar de buscar alternativas ofensivas en las manos de otras chicas, que van a tener que ponerse el equipo al hombro. La diferencia es de dos arriba para Félix Pérez, quien de menor a mayor fue encontrándole la vuelta desde la defensa hacia adelante. En ataque empezó a fluir. Lo cierto es que un goleo bajo, en donde terminaron 14-14 el primer cuarto y en donde salieron 13-11 en el segundo. Lo que voy a confirmar, como fe de ratas también, es que quien gana este partido clasifica y no hay chances de segundo lugar desde este grupo. El segundo lugar pertenece a Boca de Ecuador. Bueno, muy bien, ahí está, va a comenzar este tercer cuarto. La reposición es para Félix Pérez. La asistencia era rápida, salía por aquel sector para Mestre. Volvía, en este caso, Bastix. Vamos a ver qué hace en el movimiento saliendo para Mestre. Bastix, la asistencia era para Peralta. Va Peralta, quiere girar ante marca de Rodríguez. Basté, penetra el movimiento, se frenó, lanzó, amarró el lanzamiento. La peleada la vuelve a sostener. Es casi larga. La pelota, en este caso, para... Va rápidamente Mercado, Mestres, Basté. Lanzamiento, buscará el lanzamiento forzado. Se quedaba ahora la pelota, 24 segundos. Y buena defensa del equipo de Carla Zeta. Exactamente, un equipo de Oruro que salió a defender la cancha, empezó a buscar la manera de contrarrestar el poderío ofensivo que está mostrando Félix Pérez. Ahora el desafío es tratar de reemplazar a Alexis Johnson. La pelota va buscando el lanzamiento, la luchaba en este caso Carmona, se va larga la misma, va a haber reposición para Félix Pérez. El partido está 27-25, recién comenzando lo que es este tercer cuarto. Falta un montón por delante. Mercado, la tiene Mercado. La asistencia salía rápido para Ramírez. Bastix luchando. Salto y la flecha dice que para el equipo de Carla Zeta. Segunda defensa perfecta del equipo de Oruro. Están mostrando muchísimo amor propio desde ahí, sabiendo de que carecen de su goleadora, de su jugadora franquicia más importante. Ahí es donde empieza a salir el sentido de pertenencia, el amor propio, y desde la defensa ganan los equipos y los torneos también se ganan desde ahí. Bueno, no volvió lo que estamos observando. No está ni en el banco. No está en el banco. No, no está en el banco. A lo mejor están trabajando también, ¿no? Podrían estar trabajando en su tobillo. Va buscando Thompson. La pelota se va larga. Manifestaba que le habían tocado a la misma. Dice que no. Los árbitros. Va a haber reposición para el equipo de Félix Pérez. Nerviosismo, ansiedad. En este momento. Dijiste la palabra ansiedad. Me parece que Félix Pérez tiene eso cuando ve que en la defensa no está Johnson. Querer ganarlo ante su ausencia. Esperar que no vuelva. Son cuestiones que juegan también las jugadoras. Falta de Carmona. La falta de Carmona. La tercera. Cuando iba Ramírez a cortinar o hacerle el pick, como quiera. Tercera falta para la número 77. Trabajadora, luchadora, Carmona. Ahí vemos cuando venía la cortina
por parte de Manuel Ramírez, el empujón de Carmona al frente de Danilo Molina. La pelota la tiene Mestres, va buscando, se la tocaban, buena defensa nuevamente de Carla Zeta, sale a toda velocidad, se va Johnson, triple, 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 triple para Carla Zeta. Vuelve a convertir después de muchísimo tiempo Catherine John Thompson. 6 puntos para ella. Convirtió 3 en el primer tiempo y ahora convierte su primer triple en este segundo tiempo. La pelota quiere girar. No podía darme esto, la falta de Rodríguez. Tendrá. Esta es la segunda falta acumulativa para el equipo boliviano. Y también para Romina. La segunda de Rodríguez. 28-27. La primera vez que Carla Z está arriba, ¿no? Si no recuerdo mal, de aquella apertura. Sí, volvió a estar 2-0 y después no, nunca más. Mantuvo por las mediados del segundo, del primer cuarto a cierta ventaja hasta que Félix Pérez Cardoso logró emparejar. Ahora, volviéndose. Rodríguez, 3-3-3-3-3-3-3, triple, triple de Carla Zeta. Bombazo de Romina para darle jerarquía, para no extrañar a Alexu Johnson. Juegan las dos jugadoras y ahora Mestres, que se despacha con 8 en total en el partido. El palo a palo empezó a ser fundamental aquí. 31-29, está ganando el equipo de Carla Zeta. Félix Pérez, la pelota de Rojas, la asistencia para Thompson, va Thompson de 3, pegaba el soporte. En lo alto se quedaba Armesto, buscando, la cubría, sale rápidamente Ramírez, la asistencia para Bastip, ahora para Ramírez, Armesto, Mestres, la tiene Gala, Ramírez, larga ahora para Mercado, lanzamiento de 3, pegaba el soporte, la peleaba, se equivocaba, en este caso Flo, Holguín, Mercado, Bastich, va Bastich, el lanzamiento y el doble. La perfección para ella en el movimiento y en los brazos largos de la norteamericana. Exactamente, 10 puntos para Trinity, que se está poniendo a punto ofensivamente, una jugadora que la necesita Félix Pérez. Marraba en el lanzamiento, Holguín no tenía efecto, sale a toda velocidad, en este caso por aquel sector Ramírez, Bastich, lanzamiento y se está poniendo el equipo al hombro. Está empatado el partido, si no me equivoco. A ver. 2 arriba. 3 arriba. El equipo rojo. 2 arriba. Está ganando el equipo de Félix Pérez. 33-31. La pelota por aquel sector. Va Rojas. El lanzamiento forzado. La pelea Volguín. Le comete falta en ataque. La tercera acumulada para el equipo de Carla Zeta. Otra jugadora con 3 faltas, al igual que Carmona. Dos jugadoras de poste bajo. Vuelve Alexis Johnson, que se la ve caminar mejor. Sí. A simple vista se la ve caminar mejor. Se va a sentar la jugadora Carmona. ¿Estará el spray? ¿Se acuerda? El mágico. Es el mágico, por eso le digo, le pregunto. Mercado, la pelota la tiene Mercado. Asistencia para Mestre de 3, triple. Triple, 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 triple de Gala. Triple del equipo de Félix Pérez, que ahora gana 36-31. Rodríguez. Cerebrar el equipo paraguayo, tomando buenas decisiones, metiendo buenas cortinas y siendo efectivo sobre todas las cosas. La pelota para Holguín. Va Holguín, se acaba rápido para Rodríguez. Va para Holguín el lanzamiento, pegaba en el soporte, la peleaba Armesto. La toma, sale a toda velocidad, ya en ofensiva ante la marca de Thompson. Prefiere, pasaba por el costado, buena para Mercado, la asistencia para Ramírez. Buena la jugada y el doble. Doble, doble para Félix Pérez. Tercera ofensiva consecutiva que convierte el equipo de Paraguay. Parcial de 7-0 para el equipo de Félix Pérez, que se pone con la máxima. 7 puntos arriba. La pelota la tiene Thompson. Va Thompson. La asistencia para Rodríguez. Va el lanzamiento de 3. Triple, 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 triple. Triple de Romina. Triple de Carla Zeta. Va buscando Ramírez, se anima Ramírez. Largo el lanzamiento, la peleaba allá. Lo que trabaja Armesto, Mucho trabajo, no solamente defendiendo, sino también atacando, atenta.
que en algún momento toma como las pívot trabajadora a la Argentina. Vemos la repetición, el pase Thompson, el reloj asediando y con tablero Romina Rodríguez facturando y descontando, poniéndose 4. La pelota la tiene Mestres. La asistencia, largo en el lanzamiento, justo llegaba Armesto, lanzaba, se quedaba corto, el rebote le quedó para Johnson, que viene lentamente rengueando. Se nota que no está en su condición, seguramente en un 50, hasta me animo a decirlo en un 40, en su actividad y en su movimiento. Va, la dejaron, triple. ¡Qué tranquilidad que tiene! ¡Qué tranquilidad de Thompson! 3, 3, 3 para Carla Zeta. 9 puntos para Thompson, 3 triples para ella. Armesto y un rebote ofensivo. Caminó. Le cobran falta, falla técnica. Se pone a 1 Carla Zeta. Bueno, ahí está. 38-37 está ganando Félix Pérez. Cuando había sacado esa brecha de 7, 2 triples, una de Rodríguez y la otra de Thompson, para ponerse nuevamente en partido Carla Zeta. 15 para la jugadora 99 de Carla Zeta, 15 para la jugadora Romina Rodríguez, 9 para Caterion Thompson, se queda con 11 Alexis Johnson. Y algo importante, hubo pocos, los tiempos no fueron parados, por esos 3 minutos 3, va Johnson de 3, marraba el lanzamiento, le queda para Johnson, se la pellizcaba, Armesto nuevamente, Rojas, Lojas de 3, marraba el lanzamiento, ahora sí, rebote le quedó para María Mercado, sale a toda velocidad Félix Pérez, buscaba la asistencia, pero estaba más que atenta Rodríguez, como siempre, volvía, atenta, inteligente, la base del equipo de Carla Zeta. La lleva lentamente. Partido reñido. Doble a doble, triple a triple aquí en la República Argentina, en Santiago del Estero, en el Estadio Ciudad, en Quimsa. Va Johnson. Johnson la tapaba Armesto. La pelota le quedaba para Ramírez. La asistencia para Mercado. Le quedan 16, le quedan 15 de posición de pelota. 14, 13, 12. Traslada. Prefiere para Gala Mestres. La tiene Gala. Vamos a ver en el movimiento. Va Gala, el lanzamiento de 3. Marrado el lanzamiento. Rebote con mucha fortuna. Le quedó para Mercado. Sacaba larga para Bastip. Ahí está el lanzamiento. Se quedará corto también. Y ahora el rebote le quedó para Rodríguez. La tiene Rodríguez. Vení, le dice arrimate. Ataca en el aro, dice el técnico del equipo paraguayo, de Ronaldo Córdoba, nuestro compatriota. Ataca en el aro. Busca el tiro de afuera al equipo paraguayo. Va buscando. Qué bueno en el movimiento Rodríguez, ¿no? Qué bueno en el movimiento. Con un simple paso cortito al sublateral. Había lanzado, valía. Le cometían falta. Tendrá 2 lanzamientos, posibilidad de empatar. Y por qué no también de pasar al frente el equipo de Carla Zeta. Se mete en tierra de gigantes una gran jugadora como Romina Rodríguez, que va a tener la posibilidad de convertir 2 simples para achicar la brecha. Mejor para dicho, pasarla. Para empatar o pasar al frente. Había visto como si fuera 31 para 37. Exacto, se va a descansar Holguín. Puede empatar y pasar al frente. Armesto al banco, gran tarea. Ese trabajo invisible que hace Julieta, que nosotros tanto lo valoramos. Vuelve a cancha la jugadora número 3. Hablamos de Marta Peralta. Sí, señor, perdón. Empatados en 38. Lanzamiento, conversión para Romina Rodríguez. Buscará el segundo lanzamiento, concentración también, pasa al frente el equipo de Carla Paz. ¡Paz! Carla Zeta. Ahí está, palo a palo el partido. Palo a palo. Esta final. Asistencia es para Ramírez, ahora para Peralta. Quiere penetrarse el movimiento, retrocede, prefiere para Mestres. Marcada, va para Bastig, lanzamiento de 3, marraba lanzamiento. Gala Mestres nuevamente, pasaba por detrás, Ramírez, lanzamiento, vale. ¿Quién llegó? Gala Mestres, la conversión y tendrá un lanzamiento adicional, puede ser pelota de 3. La falta se la van a marcar a Romina Rodríguez, tercera falta para ella, perdón. Cuarta. Cuarta Carmona le cobraron finalmente. Ah, a Carmona, la cuarta. Cuarta de Carmona en Capilla ya. Al frente del equipo paraguayo y puede ampliar. Ahí está, conversión de Mestres.
41-39. Modificaciones, se va a descansar Carmona. Complicada por la cantidad de faltas que tiene. Queda 1:12 para terminar este tercer cuarto. 41-39. Nada está dicho. Nadie se saca ventaja y aquella que la tuvo en algún momento Félix Pérez retrocedieron. Pa Johnson en el lanzamiento, caminaba por el aro, la pelea Volguín, la pelota le quedó rápidamente para Ramírez. Se le entregó para Mestres. Vamos a frenarnos, dice la española. La asistencia para Mercado. La tiene Mercado ahora para Trinity Bastic. La tiene, quiere girar ante la marca de Holguín. Se la frenaba, caminó. Para mí caminó. Falta, dice el colegiado. Finita, Finita. Cuando la defensa de Holguín la persigaba. Para mí caminó. Cuando queda con la pelota, para mí caminó. El árbitro estaba al frente, pero... Vemos la repetición. Va llevando. Y es ahí. Me quedó es la duda. Es interpretativo, ¿no? Holguín queda con la pelota trabando... Pero la traba pelota con pelota. Después cuando camina, ahí está el roce. La espalda de ella bueno. También da la pauta de que puede ser falta. Por lo pronto, Batiste tendrá la posibilidad de ampliar. Lo hace. Son puntos que valen oro. La conversión, el primero simple. Y en un momento... 42-39. Donde el tercer cuarto pasó volando, Jorge. Sí. No hubo tiempos muertos. Se jugó... Segundo lanzamiento también. Plenamente. 41 segundos finales. 41 segundos finales. Y 4 la brecha para el equipo paraguayo. La pelota la tiene Rodríguez. Será la última ofensiva. Habrá dos o tres posesiones, dos posesiones podría haber. Se le entrega a Johnson, ella va a concluir. La misma, va Johnson en el lanzamiento de dos pegones, soporte. El rebote lo alto, le quedó por acá a la Maestres. Va saliendo rápidamente, se quedan 18, 17, Bastis. Bastis, vení, baja, baja. Frenada, le dice Mercado. Vamos a concluir la jugada. Va Mercado, prefiere la asistencia larga para Ramírez en lanzamiento. En lo alto se quedaba Johnson. Le quedan 5, le quedan 4. Va Johnson, va Johnson, va Johnson. Sacaba larga, ahora el lanzamiento no vale. Mirá, no vale, no vale, no vale. Porque cuando la pelota iba de Johnson justamente para Uchani, estaba la luz roja prendiéndose en el lanzamiento final, final de este tercer cuarto con este resultado parcial. 39 para Carla Zeta, 43 para Félix Pérez. Y mantenemos todavía el score bajo, ¿no? Muy, pero muy bajo el goleo. Habla de buenas defensas, también de ataques nerviosos. Toman malas decisiones. Ronaldo Córdoba está muy molesto y está hablando con sus dirigidas, con la chica de Félix Pérez Cardoso. Les está reclamando algo que nosotros estamos viendo también, que es el abuso del tiro de tres puntos o del doble largo en su defecto. Cuando tienes la posibilidad de atacar el cesto, de atacar incluso a jugadoras que están cargadas con faltas y las chicas eligen el lanzamiento. No está siendo tan efectivo como en algún pasaje del tercer cuarto, como el comienzo del tercer cuarto. Pero Ronaldo Córdoba ve que su equipo puede explotar otras debilidades del equipo boliviano, quien de a poquito se está animando a hacer jugar más a Johnson, una jugadora que no está al 100%, que recién ahora en la última jugada trasladó por primera vez la pelota después de la lesión, una jugadora de costa a costa, de todo terreno. Sí, pero fue tan lento el movimiento, se notaba, ¿no? Porque le hubiera sido mucho más rápido el movimiento, pero no fue así. En otras circunstancias físicas. En otras circunstancias físicas, atacaba directamente lo que es el aro. Es una jugadora que es vertical, desequilibrante. Por eso vamos a decir que es una baja sensible dentro de la cancha. Es una cuestión difícil, pero no es imposible. Bueno, muy bien. Ahí está. Va a comenzar el último cuarto a todo o nada. Aquí en Santiago del Estero, en la República Argentina. 4 puntos de diferencia, Jorge. 10 minutos de juego. Lo físico juega su papel. Preponderante. Pero me parece que estas dos son los equipos que mejor físicamente estuvieron en el grupo. La pelota va a ser para el equipo de Félix Pérez. Mercado para Mestres. A todo o nada estos 10 minutos. Vamos a levantar nuestro relato seguramente, Mercado.
La asistencia era para Ramírez. Mestres, Bastis, Mercado. Más Mercado, quiere penetrarse el movimiento, sacaba, lanzaba, amarraba en el lanzamiento, rebote que quedó para Johnson. Va tomando Johnson, cerquería, pellizca Peralta, no permitida. ¿Por qué sector? La tiene Nicole Rojas. Va para Johnson, Johnson de tres, marrón lanzamiento, rebote le quedó para Mestres. No sé cuántos rebotes tendrá Mestre, pero es importante recuperando la misma defensiva y hasta ofensivamente luchando. La tiene Gala. Va Gala, buscó el lanzamiento de dos. La conversión y el doble para la española de 27 años. Gala Mestres ya está siendo parte importante en el ataque. 16 puntos para ella, 7 rebotes, Jorge. La pelota de Ramírez, 45-39. Asistencia, Chani de tres marraba, pegaba en el soporte. El rebote le quedó para Trinity Bastix. Sale rápidamente con Gala Mestres. La tiene Mestres. Prefiere para Mercado. Ella es la que traslada a la base. Va trasladando con mano izquierda y con mano derecha. Ahí está, dejando en el camino. Sacaba larga para Peralta. La tiene Peralta en el lanzamiento, en el movimiento. Se quedaba corto. El rebote le quedó para Rojas. Va Nicole a toda velocidad. Se frena. Buscaba para Johnson. Lanzamiento de tres. ¿La dejaste? Y bueno, no le dé centímetro. Porque si empieza a calentar la muñeca Johnson. En el horno. 14 puntos para Alexus. Con lesión y todo sigue sumando. Es así. Le voy a pedir a nuestro director si le puede aumentar un poquito. Mestres de tres. Dos. Hay doble para el equipo de Félix Pérez. A nuestro comentarista si le puede aumentar el volumen de su micrófono. A ver, ¿dónde aquí es? Ah, aquí es. Bueno, está bien. El lanzamiento, marraba el lanzamiento. La tocaba Rodríguez. Bueno, uno de los árbitros manifiesta eso. Va a haber modificaciones. El regreso, en este caso, de Armesto, de Julieta. Se va a descansar Marta Peralta. Vemos el lanzamiento de Thompson. Un poco molesta Peralta. Rebote de Mercado. Y de Rodríguez, no dudo, Danilo Molina. Bueno, Mercado. La tiene Mercado. Buscando la pelota para Mestres. Ahí está. No se anima, estaba solita, buscó el lanzamiento. Marraba el lanzamiento. El rebote quedó para Johnson. Era Ramírez. Rodríguez. La tiene Rodríguez. Le gana en velocidad. La tapa con mano izquierda, el bloqueo, como quiera llamarlo. En este caso, de Gala Mestres. Va a haber reposición. Va modificando. El regreso nuevamente de Peralta. Se va a descansar Ramírez. Con dos goles. Eso va a haber personal. Rodríguez. La tiene Rodríguez. Traslada a Rodríguez. Busca el hueco. Fijaros, el triple. Triple, triple, triple para Johnson. No la dejes. No la dejes, Raulito. Calentó la mano Johnson. 17 puntos para Alexus. Como quien no quiere la cosa, volvió a entrar en partido después de la lesión. Se pone un doble el equipo de Bolivia y se ilusiona con esta pérdida de pasar al frente, empatarlo. Quiere el pasaje al Final Four. Bueno, muy bien. Ahí está. La reposición va a ser para el equipo boliviano, para Carla Zeta, que está perdiendo por un doble, 47-45, posibilidad de empatarlo, posibilidad de pasar al frente. Liga Sudamericana Femenina, FIBA América. Estamos a través del YouTube, el agradecimiento a todas aquellas personas que están observando este partido, que nada está dicho, no se sacan ventaja, se mueve de un lado para otro Roja, hace el giro, va a balanzar con mano izquierda, estaba Armesto, la tapaba, pero la pelota se le va a larga y le quedan 4 segundos, 6 décimas de posición de pelota al equipo de Carla Zeta. Gran defensa de Julieta Armesto, mostrando que puede ser fundamental en estos momentos difíciles y calientes. Lanzaba, muy largo, se le consumían los 4 segundos. Sale rápidamente a través de Gala Mestres. La tiene la española, se le entregó para Armesto, para la argentina, para Peralta. Peralta va rotando, va circulando la americana. Prefiere para Armesto, ante la atenta mirada de Thompson. Le comete falta. Me parece falta que va a ser de Uchani. Efectivamente, falta de Leila. ¿A lanzar o no? ¿Salida del fondo? No, del fondo. Me parece que estaba haciendo los dos pasos ya para lanzar el gancho. Vuelve Carmona, no, con 4.
Vuelve Carmona con 4. Se va a sentar Uchani. Era reposición, sí. Salida del fondo. A ver. La va a hacer Mercado. Buscará para quién. Quería, se le pasó por debajo de las piernas. Acá la Mestres. Se enoja. La asistencia para Thompson. Otra de las que puede aparecer en cualquier momento, Raulito. Tiene que estar muy atento a la defensa del equipo de Félix Pérez. Rojas. La tiene Rojas para Rodríguez. Quería, se la tocaban cuando quería asistir de pica Carmona. Rodríguez estaba más que atenta. Trinity Bastis. Tendrá reposición. Restan 5 minutos 50. ¿Cómo pasa el tiempo, Raulito? ¿Cómo pasa rápido el tiempo? Impresionante. Y los técnicos sí, no apelan al tiempo muerto, no apelan. No, para nada. Se le consiguieron buena defensa. Ahí estaba Armesto. Controlando sí la misma. ¿El minuto? Sí. Minuto solicitado por Ronaldo Córdoba. Por el equipo de Paraguay. Que se quedó sin gol. Es un equipo que desde el ingreso de Alexis Johnson dejó de buscar adentro las oportunidades, las penetraciones, los posteos. Es una jugadora que intimida, la norteamericana que juega en el equipo de Oruro, que también empezó a aparecer de 3 puntos ante la imposibilidad quizá física o de arriesgar al menos de encarar y penetrar esas jugadas individuales que ya marcaron un antes y después en este grupo C. Eligió el tiro externo con altísima efectividad y que le está dando la posibilidad a Carla Zeta de estar en partido, de ponerse una posesión con 5.45. Falta una eternidad, pero la paridad que estamos viendo en estos momentos, seguramente Ronaldo Córdoba les va a estar dando indicaciones a sus dirigidas porque no aprovecharon el momento que tenían para poder sacar aún más la brecha. Llegó a ser de 7, Jorge. Y con 2 bombazos y con grandes defensas sobre todo, el equipo boliviano puso en partido a sus dirigidas, a sus jugadores. Bueno, estaba viendo y hacías referencia de los libres, la importancia que del mismo. Fíjate que en los primeros 20 minutos del partido, el equipo de Félix Pérez en lanzamientos libres tuvo un 50%, lanzó 12 y convirtió 6. En tanto que el equipo de Carla Zeta tuvo un total de un 70%, 10 lanzados, 7 convertidos. La importancia del mismo. Y un equipo paraguayo que tiene un 60% en estos momentos de efectividad en lo que es lanzamientos libres. Un poquito más de la mitad fue lo que convirtió y son números que hablan por sí mismos. Podría ser mayor la diferencia. La pelota la tiene Mestres. Ahí está Gala ante la atenta mirada de la marca de Johnson. Le ganaba en velocidad. El rebote le quedó para Johnson. No sé cuántos tendrá Johnson. La cantidad de rebote. Y en 3 puntos, un escaso 18% para las paraguayas. Ahí viene también el pedido de Córdoba de vayan más para adelante. Va Johnson de 3, marraba el lanzamiento. El rebote le quedó para Mestre. La luchaba, se la quería pellizcar Rodríguez. Salía rápidamente para Mercado. Va Mercado. Ah, no había nadie marcándola. El doble. Se quedaron dormidos. El doble en este caso de María Mercado y la posibilidad de ponerse a 4. 49-45. Se quedaron dormidas las jugadoras de Carla Zeta. La asistencia la peleaba, la luchaba y no podía Carmona. Sale rápidamente a través de Gala Mestres. Lo quiere romper, lo quiere quebrar al equipo de Félix Pérez. Mercado, Armesto. Gana en altura, no se animó a tirar un gancho, buscaba a Peralta de 3, marraba el lanzamiento, Armesto se quedaba con la pelota. Buscó Gala de 3, triple. De 8 metros, triple, 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 triple de Félix Pérez. Bombazo paraguayo, saca 7 nuevamente, 23 puntos para Gala Mestres. 52-45, está ganando Félix Pérez. Va buscando, pegaba en el soporto. En soporte Thompson. El rebote le quedó para Mercado. Sale rápidamente para Peralta. Peralta para Vázquez. Se mete bajo el cristal. La conversión. Sí, la seguridad de Trinity. Y el doble. Y cuando restan 3 minutos 53, la diferencia se amplió. Ahora es de 9. 45 para Carla Zeta.
54 para Félix Pérez de Paraguay. 9 la diferencia, la máxima de la noche, querido Jorge, en un momento caliente del partido en donde quedan poco menos de 4 minutos. Vemos la última jugada por parte de Trinity Baptiste, en donde se animó a encarar nada más y nada menos que Johnson. En la individual puso el cuerpo, amagó 2 veces, se elevó y convirtió. Un equipo paraguayo que fue inteligente, que buscó las opciones que mejor le sentaban en ese momento. Mercado conduciendo, Armesto juntando las marcas, descargando, tomando rebotes ofensivos. Partidazo de Julieta, un grupo C que me parece que tuvo a una de las jugadoras, en este caso argentina, para el equipo paraguayo, con mejor rendimiento desde ese trabajo de hormiga, ese trabajo de obrero, de obrera en este caso, tan trabajoso que muchas veces no se ve reflejado en números, pero sí lo vemos nosotros al menos, para una asistencia de Mestre que lanzó un bombazo para ir de alguna manera más tranquilo los últimos 4 minutos, 3:53 para ser más exactos. Le pasó el sartén caliente al equipo de Bolivia, que tendrá que ser efectivo, ser inteligente. El reloj hoy es amigo de las paraguayas. Bueno, muy bien. Y tendrá que sostener Félix Pérez, pero defendiendo. Y tendrá que modificar y ser efectiva en ofensiva Carla Zeta. La pelota la tiene Rodríguez. Se va a animar. Llegaba la marca. Giraba. Ahora para Thompson. Buscará la cortina. Quiere penetrar. En el movimiento buscó el lanzamiento. Pegaba en el soporte. La peleaba Carmona. Ahí estaba nuevamente Gala Mestre. MVP para mí. ¿Qué quiere que le diga? Peralta. Por todo el trabajo que realiza. Sacrificada. En general. Parecido a Johnson. En su trabajo laborioso. La dejaron a Mercado. Y el triple de María. Que cada vez. Ahora la diferencia es de 12. 57-45. Va Johnson. El lanzamiento y el doble. Se quiere poner el equipo al hombro. Vamos, le dice Johnson a sus compañeras. Tendrán que marcar. La pelota la tiene Mestre. Se nota por momentos que respira por la boca la española. Y la quinta de Carmona. La quinta falta de María Carmona sobre Julieta Armesto. Y mira algo, Jorge, ¿no? Segunda falta en el cuarto. Han jugado con una intensidad este último periodo que ni siquiera y no se, ha se cometieron faltas. No, sí. No se ha notado. En general fue un... Este último cuarto un partido muy limpio, si me permite la expresión. Creo que esa es la correcta. Que no hubo faltas o fules, como quieras llamarlo. Mercado se está asegurando el Final Four por el momento. Este equipo se quedaba corto. Vázquez ahora sí recuperaba y el doble. 2-21. Nada es imposible en básquetbol. La pelota la tiene Johnson. Buscaba Johnson el lanzamiento de tres. Marraba el lanzamiento. La peleaban todos. Le quedaba para Armesto. Va saliendo para Mercado. También otra jugadora. Silenciosa, trabajadora, voluntariosa. Es el termómetro del equipo paraguayo. No tenga duda. Peralta, de tres, triple. Triple, 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 triple. Triple, triple, triple. Huelen, huelen, siente. Félix Pérez que está acariciando la clasificación al Final Four. 15 puntos de diferencia y unos 3 minutos furiosos del equipo paraguayo, que con efectividad en 3 puntos, con mucho trabajo de las jugadoras perimetrales, está sacando y demostrando que hoy el equipo paraguayo, con paciencia, con un trabajo muy cerebral y colectivo sobre todas las cosas, está obteniendo el pasaje al Final Four, que todavía no tiene fecha. Mejor dicho, todavía no tiene sede, tiene fecha. Serán los primeros días de junio. Pero siempre vamos a decir, Jorge, que el trabajo colectivo mata cualquier individualidad.
y hoy el equipo paraguayo fue colectivamente un equipo perfecto. En defensa, en ataque, supo encontrar los momentos para manejar el tiempo del juego. Ahora lo maneja Mercado al timing del partido. Y en el equipo y seguramente Gala Mestre también, ¿no? Mestre desde el goleo. En el goleo. Y no Baptiste, tengo duda que ella va a tener la pelota ahora. A partir Baptiste de Mercado también apareciendo en el poste bajo. El último cuarto, equipo de Bolivia tiene esas individualidades que todos los equipos quieren. Pero el hoy, trabajo colectivo. Claro, pero hoy el trabajo colectivo del equipo de Félix Pérez no le ha permitido tener hasta esa constancia ofensiva, hasta de poder dar vuelta un resultado. Al menos no se reflejó. 62 a 47, 15 la diferencia. Rodríguez, va Rodríguez. Vamos a ver quién empezó el movimiento. Sacó larga el lanzamiento de tres, pegó en el soporte. Nadie en el rebote, nadie. La pelota la tiene Gala Mestres. La tiene que sostener, la tiene que jugar, tiene que hacer que pase el tiempo. El equipo de Félix Pérez acariciando ya lo que va a ser, en este caso, la clasificación. Thompson, la faja de por medio, qué bien. Va Thompson, va por aquel sector, le comete falta. Falta de Ernesto. Y tendrá, es la primera en este primera cuarto. Primera falta en el cuarto de Félix Pérez. 8 minutos y medio defendió limpio el equipo paraguayo. Recién la primera falta, la segunda para Julieta. Seguramente nuestros hermanos paraguayos deben estar más que contentos en este momento. Aquellos, por supuesto, hincha de Félix Pérez. La pelota la tiene Rodríguez. Cuando te da la sensación que están esperando que termine el partido. Se bajó la actitud. No bajó su defensa. Va Thompson. Lanzamientos. Hubo falta. Y un equipo paraguayo que defiende como si fueran empatadas, Jorge. Por eso le digo, nunca han modificado la tendencia de poder defender. Por más que esté ganando por 15. La posibilidad, 1 minuto 12. Félix Pérez. El equipo de Paraguay será el finalista, integrará el Final Four. Defensor Sporting, Berazategui y Boca de Ecuador. Un uruguayo, un representante argentino, un ecuatoriano. Y van a ser en un minuto el equipo paraguayo de Félix Pérez Cardoso. Bueno, la pelota la tiene Peralta. La falta de Thompson. Nos vamos a adelantar un poquito, ¿te parece? Teniendo en cuenta que ya está todo definido. Son 5 posiciones de diferencia. Exacto. Pero está mal lo que hacemos, Jorge. No. De decir que ya está ganando. Está 56 segundos, 55. Tiene la pelota Felipe Pérez. Pero hay que felicitar al equipo boliviano. Estaba por eso, estaba queriendo llegar a eso. El gran torneo que demostraron, el juego en quien tiene también una de las figuras del torneo, como es Alexis Johnson. Que ahí está Johnson, en el movimiento, en el lanzamiento, la pelea de Johnson, le cometen falta, el Mercado, y tendrá lanzamientos. No, tendrá movimientos desde abajo, 34 segundos, una décima. Bueno, para destacar de todo, de este Carla Z, el trabajo de Johnson, el trabajo de Thompson, hoy estuvieron frente a un equipo que lo superó. Lo superó en defensa, ante aquella lesión también hay que recordar de Johnson, que no estará en su totalidad física. La pelea va Rodríguez. Falta, es lo que marca Danilo Molina. Me parece que a Peralta. Peralta la tomaba. Hubo un duelo especial entre Peralta y Rodríguez que no se observó. Yo sí lo observé. Bueno, va a haber reposición. 30 segundos, 4 décimas. Después tendremos 2 minutos para lo que va a ser el final de la transmisión. El trabajo de este equipo de Carla Z. Jugadores importantes, el lanzamiento y el triple de Rojas para la estadística, 62 a 50. Va llevando Peralta,
Mira el tablero Johnson. 12, 11, 10, 7, 6, 5, 4. Hay finalista. En el grupo C tiene nombre, tiene apellido. Es de la República de Paraguay. Félix Pérez ha ganado el encuentro. 50 para Carla Zeta, 62 para Félix Pérez de Paraguay. No, todo de usted. En un partido que tuvimos todos los climas. Paridad, superioridad del equipo paraguayo, superioridad por momento del equipo boliviano. Pero vamos a destacar que el trabajo colectivo del equipo de Félix Pérez hoy ganó el partido, teniendo en cuenta de que el equipo boliviano tiene individualidades de muchísima jerarquía y que tienen jugadoras que creo que cualquier equipo quisiera tener. Hoy Félix Pérez, con muchísimo amor propio, con jugadoras que estuvieron en los dos tableros ayudando, colaborando, han logrado el pasaje al Final Four, que se va a jugar aproximadamente en 2 semanas y que va a tener a 4 candidatos para quedarse con el trofeo más importante de Sudamérica en cuanto al básquet femenino. Un equipo de Félix Pérez que tuvo en Gala Mestres una de sus figuras, en Trinity Baptiste otra de sus jugadoras más destacadas. Hablar de Julieta Armesto como pieza clave defensivamente y en ataque, en un torneo donde predominaron las extranjeras. Hoy Félix Pérez Cardoso consigue ganar el grupo C, jugar el Final Four con un trabajo colectivo brillante, que si lo mantiene, Jorge, son cosas serias para llevarse el uno. Bueno, muy bien. El agradecimiento a todas aquellas personas que estuvieron observando. En el básquetbol siempre hay un ganador en este deporte en conjunto, y hoy le tocó a Félix Pérez. Deben estar muy contentos los hermanos bolivianos ante este equipo de Carla Zeta, que ha dejado todo. Pero las circunstancias hoy fueron totalmente diferentes. En el nombre de todos los integrantes de que componemos este streaming, de nuestros camarógrafos, de nuestros ayudantes técnicos, de nuestro director, en nombre de nuestro compañero Raúl Guzmán, mi nombre es Jorge Mancilla, 21 y 30, 21 y 25, estamos nuevamente para lo que va a ser redondeando el último partido de este grupo C de la Liga Sudamericana de Básquetbol Femenino. Será hasta en un ratito nada más. Gracias.